Muy buenas tardes, amigos de Locuras Entre Nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos como cada 15 días al Gimnasio Halcón Galáctico, en donde estamos a punto de vivir una de estas grandes funciones que ya nos tiene acostumbrados Lucha Libre UPM, esta vez trayendo a una gran leyenda de la lucha libre mexicana, como es el gran Huracán Ramírez, presentándose con Estrella 2000 Boomerang en contra de el cariñoso Dogman y el hijo pródigo de Lucha Libre UPM, Resplandor Junior, que está de vuelta a en casa en una lucha semifinal donde se presentan los Killer Clown 1 y 2, acompañados por Matanza, enfrentándose al Dragón Muerte, al Consagrado y Striker. Para la segunda lucha tendremos a los campeones de tercias de Toluca, Curita del Diablo, Dabura y Clarinete, en contra de Taro Junior, Flama de Plata y Conin. Y para comenzar las hostilidades, Rasta Extreme, Dragon Extreme, en contra de Blackfly y el Tiburón. Señoras y señores, está todo listo, estamos a punto de comenzar, bienvenidos. Estamos más que listos ya para iniciar esta gran función, señoras y señores. Gracias por acompañarnos una vez más en Locuras Entre Nosotros. Se dio la tercera llamada, está a punto de iniciar la primera contienda, que será un triangular. La
Señoras y señores, tras la presentación oficial, aquí tenemos esta primera lucha que va a ser en triangular. Ya lo sabemos, sabemos las reglas de este tipo de contiendas, en donde pues el primero en rendir a cualquiera de sus rivales será el ganador, señoras y señores. Ahí vemos cómo se acomodan los gladiadores. Primera instancia, ahí vemos al tiburón en contra de Black Fly. Un duelo inédito, señoras y señores. Esto no lo habíamos visto. Este cuatro al brazo lo deja mirando a la lona Black Fly, que intenta recuperarse, reincorporarse, se levanta. Ahora revierte y deja en la lona al tiburón. Ahí viene, castiga la pierna, señoras y señores, castigando la rodilla y el tobillo. Puñetazo, la versión pues más recia que hemos visto de Black Fly. Ya lo hemos visto en otras contiendas. Otra vez el 4 al brazo por parte del tiburón, candado al cuello. Revierte una vez más y ahí está otro 4 al brazo. No, más bien una palanca. Revierte el tiburón, excelente manera de salir. La agilidad de Black Fly. Señoras y señores, aplausos para los dos. Aplausos para los dos gladiadores en esta primera contienda. Derribe el tiburón, castigando la pierna, el tobillo. Y los gritos para Fly se hacen sentir. Ingresa. Ingresa Dragon Extreme con ese grito tan característico suyo, al igual a su padre. Le dice al gimnasio el con Galáctico. Ahí lo tenemos, vamos a ver, ya se deshicieron del tiburón. Aquí nadie es amigo de nadie. Vamos a ver la cargada de bombero que va a aplicar con un derribe. Sí, ahí está depositando en la lona a Black Fly. Una vez más, ahora el caderazo ahí sobre la humanidad de Black Fly, que pues la única que puede hacer es rodar en este triangular, en esta primera contienda, en donde estamos disfrutando de una gran lucha. Ahí va otra vez la cargada de bombero por parte de Dragón, depositándolo en las cuerdas. Ya vemos al rudo ahí sacando, ahora deshaciéndose de Black Fly. Ahora este duelo que luce de lo más interesante, o es de lo más interesante que nos ha presentado Lucha Libre Suprema. Vemos a Dragon Extreme en contra del tiburón, metiéndose con el público, el gran rudo, como lo es. Así es este Dragon Extreme, gran gladiador. Y el grito está para el tiburón, ¿eh? Vamos a ver cómo se desarrolla esta contienda, en donde se van a encontrar el tiburón en contra de Dragon Extreme. Y ya se hace sentir el público del gimnasio Halcón Galáctico. Vamos, mano a mano. Van a ir a la toma del referee, ¿no? Nuevo tiburón castigando la pierna. Se queja Dragon Extreme. Y no quiere perder Black Fly. No quiere perder porque sabe que si rinden a cualquiera de ellos, él sería el perdedor, señoras y señores. Ahí lo tenemos. Con ese pues castigo que viene siendo para las cervicales. Ahora revierte con esa. ¿Tiene espaldas planas? Uno, solamente uno. Ahí vemos, creo que esto se merecía una ronda de aplausos, ¿eh? Porque estamos viendo técnica, estamos viendo calidad, señoras y señores. Estamos viendo esta contienda triangular con tres grandes alumnos del gimnasio Halcón Galáctico, como lo son este Dragon Extreme, el tiburón y Black Fly. Ahí viene la nalgada por parte de Black Fly, que sube y se desaparece. Ahora viene Black Fly a ingresar el cuadrilátero. Pues ya,
ya está haciendo migas, está haciendo relaciones públicas el buen, y ahí está el vestido con la señora al fondo, señores y señores. Continuamos en locuras entre nosotros. Vamos a ver qué va a haber. Se pasa de largo Blackfly y el tiburón sacando a su lado más rudo. Vamos a ver, tiburón, la patada doble sobre el rostro. Y el raquetazo fuerte, este muy liviano pero feroz luchador. Una vez más. Perdemos, no nos perdemos de las acciones, ahí lo pueden ver ustedes en las cámaras de locuras entre nosotros. Continuamos, vamos a ver el derribe y ahora por parte de el tiburón, castigó el tobillo, masacrando la pierna de Blackfly y la patada, esa patada que debió de haber dolido en el fondo Blackfly. Y la cargada de bombero por parte del tiburón. Lo levanta el derribe. Lo está dejando en muy malas condiciones. El sentón sobre las costillas de este Blackfly. Ahora vamos a ver una muy buena entrada, ¿eh? Todavía nos hace falta gente, pero está llegando de a poco. Ahí vemos al Dragon Extreme peleando con la gente. Vamos a ver una vez más. Ahí vemos y escuchamos los gritos de la gente, del público. Una vez más tenemos a Dragon Extreme en contra de el tiburón. Viene de lado a lado. Lo están sacando, lo despacharon rápido a Dragon Extreme. Y así quedó solo el Dragon Extreme. El ingreso, una vez más, de Dragon Extreme. Ahí viene, Dragon apoyado por las cuerdas, revierte el tiburón con ese lance, ese amarre, esa japonesa. Patada doble al pecho. Y el grito de arriba en la América. Que pues es reprendido por todo el público. Vemos los castigos con el hombro sobre la humanidad del tiburón. La pierna estirada sobre el rostro, castigando también la espalda. Ahí podemos ver en la cuerda del tiburón. Estaba sufriendo un castigo muy duro. El apoyo de la gente, del público. Ahí viene Dragon Extreme con ese raquetazo. Está ya muy mermado Dragon Extreme, el tiburón. Ahí vemos la doble. Las pinzas, las tijeras que hace el tiburón. Y la gente que pide otra, viene el tiburón otra vez. La patada, ¿qué viene? Nada, el azotón, ahí lo vemos. Uno, dos, tres, está afuera el tiburón. Oh, más bien está llevándose la victoria Dragon Extreme. Así queda mano a mano Blackfly en contra de Dragon Extreme. Pensé que la regla era diferente, era común de un... Vemos el bailecito de Blackfly. Y ya se está quitando ahora la playera Blackfly con opiniones divididas, ¿eh? Bueno, se mueve el movimiento. A ver, más el apoyo una vez más por parte del público para Blackfly.
Esa Dragon Extreme. ¿Qué va a haber? Toma de referee, no, mano con mano tampoco. Se le escurre. Black Fly, escurridizo y veloz. El salto del tigre por parte de Black Fly. Una vez más viene el rebote en cuerdas. ¿Qué va a hacer? Lo lleva con esa japonesa y lazo. Donde tenemos un Black Fly muy veloz, muy ágil. Y casi le falla. Vamos a ver una vez más. Es una lucha intensa la que estamos viendo. Está descansado Black Fly, ya que pues antes de cualquier cosa tuvo un tiempo de descanso. Ahí vemos a el buen Dragon Extreme, que viene a levantar a Black Fly. Lleva el juego de cuerdas. ¿Qué es lo que menos le conviene a Dragon Extreme? El lazo al cuello. Ese lazo que es muy bueno lo que aplicaba Dragon Extreme. Ahí lo tenemos, el amarre con las piernas. Está haciendo un estilo Pulpo Guerrero. Estilo Pulpo Guerrero, dice que no, Black Fly. Vamos a ver si logra revertir o se rinde. Nada, lo soltó. Ya están los dos muy cansados. Muy mermados. Vamos a Black Fly, ¿qué va a hacer? Se lo lleva con esa ranita. Uno, dos, tres. Y señores, gana Black Fly. Ahí lo tienen, amigos de Locuras Entre Nosotros. El triunfador de esta primera lucha es Black Fly. Estén atentos porque vamos con la segunda lucha, que también va a ser de alarido, señoras y señores. Continuamos en Locuras Entre Nosotros. Vamos a dar inicio a nuestra segunda contienda de esta tarde. Y en primera instancia les presentamos a los campeones de Texas de Toluca. Para los rivales para esta tarde. En primera instancia, we'll be right back.
Pues ahí está, para que les platicamos más. Sí, ya escucharon ustedes el gran recibimiento y el gran ambiente que ya tenemos aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. Hace unos instantes, ¿no?, acaba de llegar la gran leyenda mexicana de la lucha libre internacional, Huracán Ramírez. Señoras y señores, ya está con nosotros. Estamos listos para disfrutar de su gran calidad en la lucha superestelar. Ahí vemos Rust Extreme, Flama de Plata. Del otro lado, Daura, Clarinete y el Frita del Diablo, que se han afianzado como la mejor tercia de lucha libre UPEM, con esos grandes campeonatos que poseen. Ahí vemos el duelo de ego, siempre va a existir esto, en donde está Conina en contra de Daura. Vamos a ver, ahora sí, vamos a comenzar como debe de ser la lucha. Ahí vemos a Daura ya en posición, listo para comenzar. El grito de Daura también le hace frente a Conin. Ahí vemos a Daura en contra de Conin, mano a mano, midiéndose a la buena. Intento de taco por parte de Conin, fallido, salto del tigre del técnico. Ahora viene Lazo, que esquiva bien. Ahora Daura, los dos se conocen bastante bien. Ahora clavado al cuello, que lo lleva a la lona, los codazos en el rostro de Conin. Vamos a ver la cargada al estilo samoano por parte de Daura, el derribe. Qué gran castigo por parte de Daura para Conin. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Daura, el juego de cuerdas contra este gran luchador técnico. Una vez más se lo lleva, ahora con esas tijeras, esa vuelta que acaba de aplicar Conin, y pide otra a la gente. Una vez más, ahora Daura le paga con la misma moneda. Vamos a verlo, los dos se toman las piernas, se conocen perfectamente. Vamos una vez más el codazo, otra vez el codazo al estilo del Muay Thai, que rebotan y retumban en este gimnasio las patadas por parte de Daura. Deja tendido a Conin. Estos verdugos que son rudos entre los rudos. Ahí vamos a Daura, el ingreso de Flama de Plata. Quería aplicar una patada, pero volteaba Daura hacia el público. Ahora ingresa el Curita del Diablo. El Curita brinca, se lo lleva al salto del tigre. Ahora de Flama, una vez más intentando el lazo, las tijeras que acaba de aplicar en Flama. La salida de bandera. Y el Curita que dice que pues ahí quedó, no, nada, la patada por parte de Flama, que está reviviendo, está llevando la lucha para su lado, está intentando llevarla para su lado. Una vez más, ahora el ingreso de Clarinete, que se mete con la gente y se lleva la reprobación en una gran entrada que estamos viviendo en el gimnasio Halcón Galáctico. Un lleno casi total el que estamos teniendo una vez más aquí en la casa de lucha libre UPEM. Ahí vemos a Rasta Extreme en contra de Clarinete con el apoyo de la gente. Rasta es como se quiere llevar esta contienda también. Rasta Extreme, que pues lo recordamos como rudo, pero también es un gran luchador técnico. El estilo que maneja es, pues, como su nombre lo dice, extremo. Ahí lo vemos otra vez, Rasta Extreme, llevándose a su rival una vez más. Se ve la Rasta en contra de Clarinete. Toma con ese pues castigo que está aplicando. Es pues lo que dice Clarinete, que no se rinde. Ahora ingresa Daura a salvar a su compañero. Ingresa Flama de Plata también con esa pues escorpión que aplica, tratando de sacar. Está rindiendo Daura.
está eliminado. Ahora viene el curita. La patada doble al pecho por parte de Conin. Y parece que la primera se la van a llevar los gladiadores técnicos. Ya se rindió el curita. Ahí está, señoras y señores. Se rinden. Ya se está rindiendo. Ya pide que lo suelte. Los gladiadores son los técnicos. Ahí vamos a clarinete en contra del público. Y el grito de Toluca, Toluca que aparece en el gimnasio con Galáctico. Nos vamos a la segunda. Ahora sí, vamos a la segunda caída. Aquí vemos a Conin en contra de Davor. Hasta que se ha hecho una gran contienda. Ahí vemos a Conin con el salto. Vemos a Davor. Las tijeras una vez más por parte de Conin. Esto le ha beneficiado mucho al bando técnico. Y un grito de la gente en apoyo de los técnicos. Ahí vemos a Conin llevándose a Davor. Una vez más lo lleva. Ah, el juego de cuerdas, el lazo para dejar en la lona a Davor, la patada a la Filomena que daba Conin ahí sobre Davor, que se iba rodando, pero no se logra recuperar. El raquetazo de Conin, le faltó potencia, le faltó intensidad. Vamos, los puñetazos, vamos a Davor con esa. Eso que fue una llave al estilo japonés. Ahí vemos el ingreso, ahora sí, todos los... Más bien, los tres verdugos sobre el cuadrilátero haciendo de las suyas. Ahí vemos el apoyo del público para estos gladiadores técnicos que piden la reacción de sus ídolos. No hay para dónde voltar porque hay acciones por todos lados. O bueno, por lo menos sobre el cuadrilátero. Ahí tenemos al curita humillando prácticamente a Conin. Haciendo lo propio este clarinete. Ahora Davor que hace ingresar más a fuerza que de ganas a Rasta Extreme. Y viene el lazo al cuello castigando ahí también sobre el esquinero. Vemos a los verdugos, señoras y señores, en todo su esplendor. Vemos a Davor con esa periquera castigando. Castigo de clarinete para Flama de Plata. Y ahora lo que sigue con esa llave
muy clásica del bando rudo. Y del otro lado tenemos a... Oscurita en contra de Rasta. Vamos a Rasta sufriendo ese doble lazo que aplica en el Curita. Y sí, Clarinete, que está hecho uno de los mejores gladiadores de lucha libre UPM. Ahora viene Dabra con ese lazo al cuello. Ahora viene Clarinete también. Y pues este que podría ser un campeón de peso pesado en contra de Codín. Castigando a los técnicos con esa rudeza, esa técnica del ingreso de los tres gladiadores. Ahora vamos a ver. El grito es para Flama. Y viene Dabra con esa periquera muy bien aplicada por parte de los verdugos. El cabezazo limpiando el cuadrilátero. Y el pato a contar. El intento de regreso de la Rasta Extreme. Ahí vemos las patadas por parte de los dos gladiadores, que son Clarinete y el Curita, ahí atendiendo sobre la cuerda. Ya le quitaron la botarga. Vamos a ver. Raquetazo con todo por parte del Curita del Diablo. Le pegó otra. Ahí viene Laura. También el raquetazo con todo. Ah, pide turno. Clarinete. Ahora detienen a Conin. ¿Y qué va a hacer? Clarinete también castiga con ese raquetazo. Le quitan la playera a Conin y se quita el cinturón del Curita para castigar. Y aplica el doble castigo para Conin. ¿Cómo sufre Conin? Y le dan otro más. Para que se eduque, dice el Curita. Y entra Flama haciéndose el valiente, pero es imposible en contra de estos tres gladiadores. Vamos a ver qué es lo que van a hacer en contra de Flama de Plata. ¡Otra vez! Con el cinturón castigando a Flama de Plata, dejándolo en pésimas condiciones. Luego hacia arriba y pues dejándolo sobre el cuadrilátero de este gimnasio Halcón Galáctico. Amos y señores de el cuadrilátero, los verdugos del infierno. Ahí vamos una vez más ese castigo para Conin. Ahí Rasta que sufre con el castigo sobre las cuerdas. Vemos al Curita que pide silencio. Y se meten con todo en contra del Curita del Diablo. Vemos el castigo doble en contra de este Conin. Está sufriendo. Están sufriendo ahí en serio los técnicos. El patito quiere descalificarlo. Más bien pide, pues casi le pide permiso para descalificar. Y ahí está el castigo una vez más por parte del Curita en contra de Rasta. Vamos a ver qué es lo que saca. O más bien, ¿qué voy a hacer este Curita del Diablo? Que lo van a llevar, ¿no?
Y ahí está la patada. Terrible lo que acaba de hacer Curita. Luego está Curita que carga Flamas de Plata con ese derribo. Recordemos que entre Clarinete y los hermanos Flama de Plata y Príncipe Koba hay cuentas pendientes, ya que Koba le quitó la máscara a Clarinete. Ahí vemos el codazo sobre Flama, una vez más Curita, el castigo, y ahí está, uno, dos, tres, está fuera Flama de Plata. Intentaba entrar con él, el puñetazo sobre la mandíbula del Curita del Diablo. ¿Qué va a hacer ahora Dabra? Lo lleva a las alturas, lo deposita sobre la lona, está muy lejos, ¿no? Si llega bien el Curita, ahí está la plancha, uno, dos, tres, es historia la segunda caída, los ganadores son los rudos. Ya solamente por humillar van a subir a Rasta Extreme para rendirlo. Es lo más seguro que va a ser. Solo que saque la casta. Pero no, como les digo, es solo por humillar. Ahí vemos a Curita con ese lazo. Luego viene la patada. No, el doble rodillazo por parte de Clarinete. La patada doble al rostro. Y ahí quedó. Ahí quedó la segunda caída. Ahí queda esta segunda caída, en donde vamos a ver esta tercera para finalizar. Continuamos amigos de Locuras entre nosotros en esta gran contienda que nos están regalando también los campeones de Tercias de Toluca. Ahí está Clarinete. Dabra y el Curita del Diablo intenta avivarse con él en donde estaba distraídos. Ahí pues nos vamos a la tercera caída, ya nos hizo la indicación el patito para comenzar. Y ahí vamos a ver qué va a hacer el Curita para castigar a este Conin. La triple patada, sí. Ahí está Conin. Pues cómo sufre y sufre en serio. Ahora vemos otra patada más por parte de Clarinete. Y la gente que le recrimina les grita a estos verdugos que dominan. Y ahí vemos con ese azotón sobre el cuadrilátero de frente, dejando el Conin pues como verdadero cascajo. Y ahora va para afuera Dabra, despachando a Conin. El que ingresa es Rasta, que pide que entre solo uno y el Curita lo aplaca con esa patada. Y ahora lo busca en el cabezazo para Rasta. Lo tenemos al buen Curita en contra de Rasta Extreme. Vamos a Flama de Plata retando a Dabra, diciéndole que de a uno. Y ahí vemos, lo van a ingresar, señores y señores. Y sí, Dabra tomando a Flama de Plata ahora.
Ahí los tienen, los depositan a los dos sobre el esquinero. Ahora viene Rasta y le hace la salida de bandera a su compañero. Le viene la patada, dejando en malas condiciones a Clarinete. Ahora el vuelo por parte de Flama. Están reaccionando los técnicos y el raquetazo para el Curita. La patada sobre el rostro de Dávila. Ingresa con ímpetu, se le escapa. O intentaba escapársele. Clarinete, ahí vemos a las alturas, más bien sobre el cuadrilátero, arrastra enfrentándose a Dávila, teniéndolo en malas condiciones. Ahora viene el Curita, de lado a lado, de esquina a esquina, de cuerda a cuerda, sufriendo los embates de Flama de Plata. Y del otro lado, también Rasta Extreme, que viene con esta patada doble sobre el pecho para Dávila. Debajo del cuadrilátero tenemos a Flama de Plata en contra del Curita del Diablo, y Conin en contra de Clarinete. Ahora lo ingresa, la gente le pide al Curita que regrese al cuadrilátero. La doble lazo sobre el estómago para Clarinete. Ya se encendió esto, los ánimos y el ambiente que estamos viviendo en estos momentos en el gimnasio Halcón Galáctico es impresionante. Ahí tenemos el raquetazo de Conin para el Curita del Diablo. Ya Dávila se retiró de la contienda, está aquí junto a nosotros y eso me da miedo. Ahora, ¿qué va a hacer Conin en contra del Curita? De silencio. Y ahí está el cinturonazo. Otro más sobre el pecho. Y no para arriba Dávila. O eso parece. Vamos a Clarinete. Yendo de lado a lado. Que viene Conin. Va a castigar a Clarinete. Y no está que hace lo mismo. Ahí, una vez más. Conin con el cinturonazo una vez más sobre Dávila. Ya está sufriendo Dávila. Patada de Flama de Plata en contra del Curita. Vemos el puñetazo ahora de Flama de Plata sobre la humanidad de el Curita del Diablo. El que se está escondiendo es Dávila. Muerde los dedos. Rasta a Clarinete, la patada en zona prohibida de Rasta para Clarinete. Esto se le revirtió de terrible manera a estos verdugos. Vamos a ver qué hacen. Los llevan con ese estrellón, señoras y señores, los seis. Okay, no, ahí piden clemencia a los verdugos con esa estrella. Podrían llevarse el triunfo. El bando técnico dicen que no, rompe el Curita del Diablo. Vamos a ver en qué termina esta contienda, en qué termina esta lucha, en donde están los ánimos a flor de piel, donde está la contienda en su nivel máximo. La lucha se está yendo a el grado en donde pues ya los luchadores muestran cansancio. Ahí vemos el derribe. Trasero va a intentar una campana. Rasta dice que no, Clarinete. Sí, ahí está la campana. Lo toma, se rindió Clarinete. Está fuera. Y el raquetazo por parte de Dávila. La vemos la cargada por parte de Dávila para Rasta. Cayéndole encima totalmente. Una, dos, tres. Está fuera también Rasta. Quedan dos contra dos.
está Laura, está el Curita, está Conín y está Flama. Ahí vemos a Conín, que pide pista para el derribe. Ahí está uno, dos, tres, señoras y señores, está fuera. Al ingreso por parte del Curita del Diablo para castigar a este que es Conin. Ahora sí lo deja tendido. Mira qué va a hacer. Excelente ese castillo. Ya se rindió Conin. Viene Flama en contra del Curita. Aquí se define todo. ¿Quién va a ganar? ¿Curita o Flama? El raquetazo del Curita, del Flama de Plata sobre el Curita. Un lazo con toda la potencia para Flama de Plata por parte del Curita del Diablo. Ahí lo tenemos una vez más. Viene el Curita en contra de Flama, que lo deposita ahí sobre el esquinero. A Flama lo lleva a las alturas para dejarlo en muy mala condición. Uno, dos, nada se rehace. Flama de Plata, ¿de dónde está sacando fuerzas este luchador técnico? No lo sabemos, pero está muy interesante esta contienda. Ahí tenemos el codazo al estilo de Muay Thai por parte de Flama de Plata y el grito de técnicos, técnicos. Ahí vemos a Flama una vez más en contra del Curita, la patada al pecho más que a la Filomena, dejando en malas condiciones al Curita. Va a escalar, va a las alturas Flama. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Un moonsault! Por caerle con la cabeza sobre la humanidad. El Curita 1-2 3, señoras y señores, los ganadores son los técnicos. Pues vamos a escuchar a los gladiadores porque va a haber algo. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Laura! ¡Clarinete! ¡Curita! ¡Yo creo que los hombres demostramos de qué estamos hechos! Y sabemos muy bien que ustedes tienen unos campeonatos. Así, así, escuchen, que no pedimos, exigimos una lucha por esos campeonatos. Bueno, bueno. Antes que nada, buenas tardes. ¡Al Club Atlético! Mira, mira, cabrones, así, 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 así. Para que... Yo no soy cantante, no me gusta hablar tanto, cabrones. No me gusta hablar tanto, yo no soy cantante. ¿Sabes qué? Como que siento que algo les queda grande. ¿Y sabes qué es eso? Sus campeonatos, cabrones. ¿Les quedan grandes, sí o no, señores? ¿Sí o no, señores? ¿Les quedan grandes los campeonatos? Por eso hoy, esta tarde, enfrente de todo este público, tenemos una oportunidad para los campeonatos, cabrones. ¿Quieres una oportunidad por estos campeonatos? ¿Tú dices? Que nos quedan grandes, si quieres, te lo puedo prestar ahorita para que te sientas más grande.
Bueno, pues ahí está, están retando los técnicos. Quieren esos campeonatos, son muy codiciados los campeonatos de tercias de Toluca que tienen estos verdugos. Vamos a escuchar la respuesta porque nos están dejando esperar. Está bien que les vamos a dar la oportunidad, pero prepárense bien, porque el día de hoy, si sintieron una putiza, ese día les va a ir peor, güey. Y déjame decirte que ese puto que tienes ahí atrás ya sintió las putizas que doy yo. Así que te recomiendo tú, prepárate, güey. Porque si quieres la oportunidad para el campeonato, después tienes que dar la oportunidad más para ti. Bueno, pues ahí está, palabras más, palabras menos. No hay más que decir. Pues ahí está, señores y señores, como les digo, palabras más, palabras menos. Y ahí el grito de arriba a los técnicos y victoria de la gente. Pues señoras y señores, despedimos esta primera parte en el gimnasio Halcón Galáctico. No se vayan porque viene la lucha estelar y la lucha semifinal, en donde tendremos de regreso a los Nessa Killer Clown y el estelar por primera vez en el gimnasio Halcón Galáctico. A la gran leyenda de la lucha libre mexicana, Huracán Ramírez. Gracias por acompañarnos en esta primera parte.